Señor, abre mis labios. Aclamad al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es admirable en el cielo. Thank you.
es alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Criaturas toda creación, bendecida al Señor, ensalzado vivos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Señor en el cielo, aleluya. Que cuelga en el cielo. Alaben
Así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. El pan que yo voy a dar, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño te llamará profeta del Altísimo, porque vas delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados.
Invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles y digámosle, ilumina Señor a tu pueblo. Ilumina Señor a tu pueblo. Te bendecimos Señor, luz nuestra, porque a gloria de tu nombre nos has hecho llegar a este nuevo día. Ilumina Señor a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien confiadamente invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nosotros el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Llevaré al altar de Dios, el Dios que
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, a esta casita sagrada de la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa a los archicófrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, que como cada día 12 vienen a rendirle este sencillo homenaje de amor a nuestra Madre. Acerquémonos pues y celebremos los santos misterios, pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria.
Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama. Sintió deseos de morir y dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres». Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: «Levántate y come». Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: «Levántate y come, porque aún te queda un largo camino». Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. La prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabémoslo todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás.
la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos, y perdónense los unos a los otros, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten, pues, a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: No murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, hay momentos en la vida en el que el cansancio, las preocupaciones, los problemas nos superan. A veces sentimos ganas, como Elías, de dormirnos y no despertar. En el desierto de la vida, los caminos se hacen al andar, en el día a día, en cada esfuerzo realizado uno a uno. Nunca como hoy la humanidad o gran parte de ella han dispuesto de tantos adelantos, comunicación por aire, tierra y mar, recursos de alimentación o bienes materiales en abundancia, y por contraste, en algunos lugares hay tanta escasez y desigualdades. Nunca como hoy la humanidad ha tenido tanto, y por lo que sea, nunca ha tenido tanta sensación de insatisfacción, de infelicidad. Algo ocurre en nuestro mundo cuando tanto personal dice tener poco apego a la vida, a los valores humanos, cristianos, morales, familiares. Cuando la droga, el suicidio u otras prácticas de riesgo se convierten en una llamada de atención que nos debiera de hacer reflexionar, la vida no solo es tener, acaparar, aparentar, conquistar, consumir o comer, es mucho más. Tenemos que descubrir o llegar a algo más que le dé sentido. No es de extrañar, mis hermanos, precisamente por eso que mucha gente encuentre en el sano altruismo, en la entrega generosa hacia los demás, muchas razones para vivir o sentirse realizado. Y al contrario, no es de extrañar tampoco que otros, teniéndolo todo, no sepan por dónde demoler para alcanzar un equilibrio razonable en su vida. ¿Dónde está la respuesta? Para nosotros los cristianos, en Cristo, y desde ahí hemos de trabajar. De poco sirve ser los más adelantados, que la ciencia vaya conquistando campos hasta hace unos años impensables. Que los grandes descubrimientos dejen aparte de la humanidad con los ojos asombrados, o que, por ejemplo, el bienestar del hombre en algunos rincones del mundo haya alcanzado alturas impresionantes. La apariencia, lo material y lo puramente superficial se pueden convertir en un cruel muro que nos impida dar el salto a Dios. A los judíos les aconteció lo mismo. Estaban tan aferrados a la ley y a sus propios privilegios que el paso del código de normas a Jesús les resultaba escandaloso, imposible, inadmisible. Entre otras cosas, porque aquello suponía desmontar muchas ideas y muchos intereses. Descender de muchos caballos domesticados a su propia medida. Hoy, mis hermanas y hermanos, como entonces, también nos encontramos con escenas muy parecidas. Creo en Dios, pero no en la iglesia. Yo me confieso directamente con Dios. A mí, con creer en Dios me basta. Me sobran los curas.
¿No será que en el fondo seguimos sin creer en Dios, en el Dios encarnado? ¿No será que muchos seguimos o siguen pensando que Dios es un Dios a nuestro antojo, a nuestro capricho y sometidos a nuestra propia ley? Ojalá y sigamos avanzando en el conocimiento de Dios, pero no olvidemos que para llegar hasta Él, el único camino es Cristo. Por eso nos cuesta trabajo entender lo que nos dice Jesús hoy. Yo soy el pan de la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Que no reduzcamos nuestra vida a un ir demoliendo, comiendo. Que nos preocupemos de buscar siempre razones, momentos, profetas, ayudas para un ir viviendo creyendo en Jesús. Hemos de reflexionar con calma en ese camino de curación, de consuelo que nos ofrece siempre esta mesa del pan y de la palabra que es la Eucaristía. Venir a comulgar y no comprometernos con lo que decimos creer nos va dejando vacíos. No dejemos pasar la ocasión de ser más felices. Hoy y siempre Jesús nos ayuda con su amor y nos invita a tener confianza. Así sea. De pie, proclamemos ahora juntos nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha. Nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo para que, acordándose de su promesa, escuche la oración de los que nos hemos reunido en su nombre y digamos a cada una de esas peticiones: escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por la paz que desciende del cielo, por la unión de las iglesias, y por la salvación de nuestras almas, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por los que trabajan por el bien de los pobres, por los que ayudan a los ancianos, y por los que cuidan a niños y desvalidos, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por los que están abatidos o sometidos a una prueba, por los que están en peligro, por el retorno de los extraviados y por la libertad de los encarcelados, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por los que en este momento están orando con nosotros, por los que han pedido nuestras oraciones y por el reposo eterno de nuestros hermanos difuntos, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por nuestros hermanos peregrinos de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe,
para que nuestra Madre Santísima les siga mirando con amor y ellos puedan seguir dando el testimonio del amor del Padre que están dando. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Escucha, Señor, nuestras oraciones y guía a tu iglesia peregrina en el mundo. Sosténla con el alimento que da la vida eterna para que, perseverando en la fe cristiana, llegue a contemplar el resplandor de tu rostro. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan
en sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Carlos Aguiar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. De alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el verdadero pan que nos da vida eterna. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a imponer ahora a los nuevos miembros de esta archicofradía la medalla de la archicofradía. Hermanos, han venido hoy con el deseo de ingresar en la archicofradía universal de Santa María de Guadalupe. Por lo tanto, ante Nuestra Señora Santa María de Guadalupe les pregunto, ¿quieren libre y voluntariamente ingresar en la archicofradía universal de Santa María de Guadalupe, fundada en 1555? ¿Creen firme y sinceramente en la verdad histórica de las apariciones sobrenaturales de la siempre Virgen Madre de Dios, del Dios verdadero, Santa María de Guadalupe, en la colina del Tepeyac en el año 1531? Sí, creo. ¿Creen firme y sinceramente que la sagrada imagen de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, ante la que nos encontramos, es la misma que quedó maravillosamente estampada en la tilma de San Juan Diego? Sí, creo. ¿Prometen honrar y propagar la devoción a nuestra Madre Santa María de Guadalupe y guardar las normas y estatutos de la archicofradía? Sí, creo. Ahora todos hagamos oración por estos hermanos que han expresado su voluntad de ingresar a la archicofradía universal de Santa María de Guadalupe. Oremos, oh Dios, que en la Santísima Virgen María has dado a tu Iglesia que peregrina en este mundo una imagen de la gloria futura a la que esperamos llegar. Haz que estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe que portarán esta medalla alcancen confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora todos colocan en su mano las medallas. Dios Todopoderoso, que de muchos modos procuras nuestra santificación, te rogamos, bendigas estas medallas, que al llevarlas sobre sí, estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, los impulses y los animes al ejercicio de una vida cristiana, para que por medio de estas medallas aumente su fe, se avive su esperanza, practiquen la caridad para que como testigos de tu Hijo extiendan tu reino en este mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cada quien se va poniendo su medalla, reciban la medalla de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe como defensa del alma y cuerpo, para que con la gracia divina y el auxilio de María, su madre, a la que ahora prometen honrar y propagar su devoción bajo el título de Guadalupe, merezcan la vida eterna. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz domingo y un buen retorno a sus hogares.